comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Por Radio Cadena, AM 1470. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria hoy, la historia que llevan adentro, un pueblo y vos. Tu gloria hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por el aire de Radio Cadena. Arrancamos una vez más a compartir juntos Talleres, locura y pasión. Por el aire de Radio Cadena AM 1470, hasta las 9 de la noche, compartiendo juntos todas las novedades de Talleres, como lo hacemos hace 12 años, porque hoy es un nuevo aniversario de Talleres Locura y Pasión. Precisamente arrancábamos un primero de mayo del año 2004, un sábado en aquel momento, a desparramar por el aire de una colega emisora en FM donde nos encontrábamos todas las novedades de Talleres. Bueno, hemos podido sortear los obstáculos y cumplir con creces el objetivo que nos habíamos puesto, que era el de darle permanencia y continuidad a un programa de radio que hablase de la realidad de Talleres. Aquí estamos, 12 años después, un poco más grandes, un poco más viejos, un poco más maduros también, para ser justos de los términos, hablando, repasando, analizando, algunas veces polemizando también, sobre todo el acontecer de lo que vive Talleres en su día a día, en las distintas etapas que ha ido atravesando a lo largo de estos 12 años. En lo deportivo nos quedamos con el momento actual, ¿no? Con tal vez el análisis que va a ser buena parte del desarrollo de la noche de lo que pasó ayer en el estadio del Deportivo Riestra. El balance por ahí un poco más profundo de este ciclo en 12 años es bastante positivo para nosotros y creo que también para el oyente que está del otro lado, no solamente en lo que tiene que ver con la evolución de ese Talleres que comentábamos en el arranque de aquellos programas, ¿no? Con muchos problemas, que todavía tenía esa incertidumbre y esa espada clavada en la espalda que significaba el hecho de pelear contra la quiebra. Si daba un paso en falso y para atrás Talleres, moría definitivamente como institución. Desde lo deportivo y todo eso ha podido salir con el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado. A propósito del Día del Trabajador, ¿no? Las felicidades también y el saludo para cada uno de los que está del otro lado y goza de la fortuna de tener un trabajo en este bendito país. Pero Talleres ha ido creciendo, ha ido dando pasos pequeños o más grandes, en definitiva, en esta etapa de reposicionamiento, y nosotros también desde lo que tiene que ver con un producto radial lo hemos podido lograr, porque después vino el tiempo de la transmisión, con el equipo que armamos para Frecuencia Albirroja a lo largo del tiempo, han ido variando algunos nombres, pero no el espíritu y fundamentalmente la decencia con la que hacemos el producto al aire. Puede estar usted más o menos cerca de lo que pensamos, pero siempre lo hacemos con el compromiso y la responsabilidad de saber que somos comunicadores y estamos transmitiendo un mensaje que puede significar algo más que simplemente el hecho de emitir una palabra. Y ahí estamos, siempre hablando y analizando y otra vez polemizando en cada momento de Talleres. Así que estamos muy felices de poder compartir estos 12 años en lo que es el arranque de la 13ª temporada en el aire. Está el señor Julián Álvarez, con el pelo un tanto más oscuro que en aquel momento, en aquel arranque, sin la presencia de Matías Loiacono, que fue compañero nuestro de las primeras noches de Talleres de Locura y Pasión, pero con la vía de comunicación abierta y con todo lo que tiene que ver fundamentalmente con esto de llegar y estar un poco más cerca del hincha de Talleres, ¿no? Desde su posición, que a veces es un tanto más descontracturada
que la del plantel periodístico. ¿Cómo habla? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Martín, Tomás, a todo el pueblo de Escalada. El agradecimiento infinito a toda la gente que nos acompañó durante estos 12 años, a todos los auspiciantes, a todos, ¿sí? A los dirigentes del club, a los jugadores mismos, que al cuerpo técnico que han escuchado los programas. Los cuerpos técnicos, exacto. Cuando uno se pone a pensar de que han pasado dos promociones, han pasado un ascenso, un descenso, o mejor dicho al revés, un descenso y un ascenso, una quiebra, un levantamiento de quiebra de por medio, sueños de Nacional B por aquel 2006 cuando volvíamos de Junín esperanzados con la vuelta a Nacional B, en definitiva miles de sentimientos, ¿no? De por medio, a favor y en contra, tantos momentos vividos que bueno, junto al hincha pudimos compartir durante estos 12 años, y lo que nos hace también cada vez más responsables, ¿no? de lo que llevamos a cabo cada domingo. Algunas primicias hemos dado a lo largo del tiempo. Totalmente, totalmente. Hemos despertado la atención de más de uno, ¿no? Que muchas veces estaban muy atentos a lo que se decía en este programa para después debatir largas horas de lo que había dejado. Exacto. Bueno, el agradecimiento a cada uno de ellos, porque sin el hincha, sin el oyente, que cada domingo, que cada sábado en su momento, o que cada vez que se ha hecho programas entre semana, porque lo hemos hecho desde aquella promoción frente a Barraca Central, hemos mechado algunos programas entre semana, me parece que esa hora que le hemos robado al hincha que está con su familia en la casa, a nosotros nos ha servido para crecer. Y para darles esto que hoy, cada domingo, este granito de arena que le podemos dar al hincha, ¿no? Yo creo que el oyente humildemente la ha invertido esa hora en talleres. Se ha divertido, de alguna manera. La ha tenido a lo mejor que dibujar en su casa como para que lo respeten en ese horario tan particular y sagrado para uno, que es el de las 8 de la noche, cuando escucha hablar de su equipo en el único programa partidario que tiene talleres de modo radial y el único que ha logrado esta continuidad de 12 años. Este es un pergamino que tenemos encima. La vía de comunicación va a estar abierta una vez más. Por supuesto, el 1564-67-98-72. Hay muchos mensajes que ya han ido llegando con el transcurso del día. Los vamos a estar pasando en el transcurso del programa también. No mereció perder ayer talleres. ¿Cómo le va, Berretti? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va? Felicidades a usted, Ignacio, a Julián, a Tomás, a Franco, a Julián Mayecorsa, a Matías Loyacón y a tanta gente que ha pasado por esta mesa y por tantos estudios, hablando de lo que la gente de Escalada creo que nada más le interesa, que es el presente, el futuro y también el pasado de talleres, analizando cada momento. Como bien decía Julián, han pasado un levantamiento de quiebra, han pasado ilusiones, desilusiones, el tan sufrido descenso, el tan ansiado ascenso que se ha festejado y se sigue festejando aquí en Escalada del pasado 8 de diciembre, y por eso creo que este programa se ha ganado un lugar en los corazones de toda la gente. Y una de las misiones que tuvo este programa es también la de sacar y poner sobre la mesa buena parte de la historia de talleres, ¿no? Aunque quede a veces demasiado atrás, digo, capítulos de la gloria que ha vivido talleres, es buena parte de lo que tiene que ver con la actualidad, aquello que en algún momento se forjó en esa institución y aquello de lo que el club pudo disfrutar y vivir también buena parte de su gente. Entonces creo que la misión de este programa también un poco tiene que ver con remarcar aquello que como datos estadísticos a veces quedan perdidos y aquellas cosas que nos ponen orgullo y que forman parte de lo que es la idiosincrasia del hincha de talleres, ¿no? Sí, es verdad. Es un club con historia, ¿no? No es un club con un sindicato hoy que lo apoye o con un empresario que venga a lavar dinerillos aquí a Escalada que quiera construir una historia de la nada. Tiene talleres, va a cumplir 110 años en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, hasta el centésimo décimo aniversario de talleres, y eso hay que marcarlo, ¿no? Cada tanto, cada y tanto hay que sacarlo. Se explicaron las exigencias en esta mesa de lo que pretende la gente de talleres. Exactamente. ¿Cómo le va, Tomás Núñez? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches. Me sumo a las felicitaciones a todos los que integran esta mesa y a todos los que integran en algún momento talleres Locura y Pasión, y les agradezco a ustedes por darme esta oportunidad de estar acá en esta mesa y hablar sobre lo que más nos gusta a todos nosotros, que es talleres. Me quedó una frase que marcaba usted recientemente de la historia de talleres. Sentado en la platea de Riestra en el partido de ayer, un hincha bastante mayor de Riestra nos hablaba de la historia de talleres, nos contaba de cuando Riestra visitaba talleres años antes y nos contaba que talleres siempre fue el equipo más grande del municipio. Uh-huh. Fue más grande que el resto de los equipos del municipio y eso. ¿Aquí? ¿El municipio de Lanús? Claro, el municipio de Lanús, y en eso sentir un poco de orgullo y saber que la historia de talleres es algo, no lo ayudó a nadie y todas las cosas que le consiguió fue por el esfuerzo de su gente
y de sus dirigentes a lo largo del tiempo. Algunos la conocen, la historia de Talleres, y esta es una satisfacción que uno encuentra, ¿no?, en algún momento. La vía de comunicación y algún mensaje que está por allí dando vueltas. El 15-64-67-98-72, 15-64-67-98-72. Felices 12 años, gracias por estar por muchos años más, muchachos, dice Omar Trovarelli. Feliz aniversario, gracias. Y por muchos años más llevando el Club Atlético Talleres por todo el mundo, gracias. Feliz Día del Trabajador, dice Eduardo. Felicitaciones y gracias por estar siempre por muchos años más, dice Eduardo. Siguen los mensajes, Ignacio. Primer pantallazo de lo que les dejó la tarde en el Bajo Flores ayer. A mí me queda esta sensación intacta con el paso de las horas, que Talleres no mereció perder. Ni siquiera mereció empatar, me parece que un triunfo hubiera sido adecuado. Sin embargo, no pude encontrarle la vuelta al hecho de quebrar el marcador de visitante, que creo que hoy es el primer paso que tiene que dar Talleres. Antes de ganar un partido fuera de casa, tiene que convertir un gol, porque bueno, es una sequía insólita. No sé si va a la mano. Pero por lo menos ayer un gol y empatando el partido hubiese tenido la sensación de nos sacamos un peso de encima que no podíamos combatir. Por ahí pasa la primera sensación de análisis. Que más allá de que para mí Talleres ayer mereció por lo menos empatar, digo, no fue ampliamente superior, creo que manejó el partido y mereció ganar. Pero más allá de que fue un poco superior, sigue sin poder generar eso que tanto le gusta al Lirico y a sus jugadores, que creo que están preparados para hacerlo visitante. Ayer, en el segundo tiempo, Riestra se replegó totalmente y terminó ganando el partido por una casualidad, porque el rebote le quedó a Gustavo Benítez, que definió muy bien como si fuese un delantero, y nada más hizo en el segundo tiempo y casi en todo el partido. Un equipo que, a priori, iba a jugar bien al fútbol, tuvo un buen primer tiempo, pero digamos, Talleres, más allá de que para mí ayer fue superior al rival, no termina de hacerse fuerte visitante. Ayer era todo en el perímetro, todo en la periferia, de Marco Jiménez para Gabón a un costado, y le costaba muchísimo entrar. Sigue habiendo una falencia en el juego, más allá de que ayer para mí se vio junto con el de Platense, otro buen partido. Era como un partido básquet ayer lo de Talleres, movía la pelota de un andarivel al otro, por el callejón central, y faltaba alguien que tirara, que rematara. Sí, no le faltaba ese último, creo que por eso lo puso a Vera, ¿no? Para quizás en un atisbo de individualidad, de rebeldía. Uno con más movilidad, que se quiere ideal, que es alguien que intenta estar en el medio del área para convertir los goles, tampoco pudo. Creo que tiene que ver lo abroquelado que estaba realmente Riestra en el fondo. Pero lo poco práctico que está ayer también a la hora de la definición. Ayer, insisto en este concepto, para mí fue superior al rival, pero más allá de eso le sigue faltando y le sigue costando generar juego cuando sale de Timoteo Castro. La falta de profundidad, ¿no? Me parece que es algo que tiene que preocupar a Cristian Alberico. Un equipo que comparto con ustedes, me parece que no mereció ni siquiera empatar, que tuvo la pelota, que dominó en campo rival también, pero hasta tres cuartos. Que esa cuota de profundidad, sí que por ahí también sumás con Blanco en cancha, te cuesta tenerla con Vidal. Sin caerle a Vidal, obviamente, me parece que es otro tipo de jugador y me parece que Talleres está más aceitado para tener un Blanco, sí, para jugar como único 9, sí, porque uno lo nombra Cookie Verón, pero lo nombra más como externo, sí, como media punta, como delantero, pero por fuera. Está más acostumbrado al juego que puede hacer Martín Blanco. Ahora, lógicamente se tiene que acostumbrar este Talleres a que Martín Blanco no está en cancha y buscar la profundidad desde otros lados. No tuvo Loro Jiménez por ahí Ni tuvo el partido esperado. Exacto. Más allá de esto, no nos olvidemos de que el miércoles Talleres jugó, para mí, un muy buen partido en una racha cortita, que no le habían tocado disputar buenos encuentros con Barracas, con Acasuso, con Colegiales, visitantes, lo que veníamos nombrando, pero no terminaba de convencer el equipo de Cristian Lirico, y el miércoles con Defensores, en los 65 minutos que quedaron, jugó un buen partido, un muy buen segundo tiempo, casi lo empata. Vamos a estar hablando de lo que fue la lesión de Alejandro Lonero, que estaba muy dolido obviamente, y lo terminó ganando, además de con buen juego, con eso de actitud que tuvo Talleres, que creo que no hay que dejar de lado esto, y además el cansancio, que tiene que ver. Talleres viene jugando muchísimo, arrastró viernes, miércoles, sábado, va a jugar entre viernes y sábado de la semana siguiente, y luego el viernes, aparentemente, 15:30 con Armeño, y luego va a jugar el martes 10 de mayo el partido pendiente con Villa San Carlos. Una vez más, las vías de comunicación y nos metemos en la pausa. Las vías de comunicación, Ignacio, 15-64-67-98-72. Un mensaje. A pesar de no poder estar presentes hoy en el estudio con ustedes, les envío un gran abrazo y estoy muy agradecido de pertenecer a este gran grupo de Frecuencia El Rojo y Talleres Locura y Pasión por muchos años más, dice Guillermo Ortiz, a quien le mandamos un abrazo. El abrazo para él, otro colaborador más del equipo periodístico. Pausa, Juan Pablo Gelemur, te opera en el Día del Trabajador, aquí poniéndole el lomo
en el estudio de la calle Amado Nervo y Carlos Gardel. Nosotros estamos por Radio Cadena, hacemos juntos talleres Locura y Pasión, frecuenciaalbirroja.com, con la operación de Diego Muchetti y www.cadenaam1470.com. Desde la web y para todo el mundo hacen posible la llegada de este programa. Pausa, ya regresamos. Si tenés ganas de incorporar nuevos conocimientos, hobbies o habilidades personales, elegí el curso gratuito que estabas buscando en la Casa de la Cultura. Artesanías, cocina, pastelería, tapices, yoga, tango y mucho más. No pierdas más tiempo. Llama al 4241-6811 o al 4247-8075 o dirigite personalmente de 9 a 13 o de 14 a 19 a Sarmiento 1713 Lanús Este. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Centenario Pasta y Pizza, de martes a domingo desde las 20. Pizzas clásicas, especiales y premium. Empanadas, pasta caseras y minutas. Garay 178 Escalada. Reservas y delivery 4288-0729. El predio del CAT, fútbol 5, 6, 7, 8 y 9, alquiler de canchas de tenis, escuelita, torneos y cumpleaños. Barragán 4400 Escalada, 15, 64, 58, 55, 54. Pescadería Ruge Mar, distribuidor mayorista de pescados y mariscos, comidas elaboradas. Vení a conocer el nuevo salón y elegí tu plato. Beltrán 8, Escalada. Pedidos 4248-1433 o 4242-3821. Lava Autos Escalada City, carrocería, chasis, interior, Lugones 290, esquina Ministro Brin, Escalada. Carnes La Preferida, carne vacuna, cerdo, pollo, productos de granja. La Preferida, creciendo día a día. Beltrán 158, Escalada, 4248-2736. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e hijos. José León Suárez, 1840, Escalada. Don Tino, 4-267-0542. Ramón, Mexican and American Food. Tacos, burritos, quesadillas, todo acompañado por los mejores tragos. Necochea 325 Ramos Mejía. Reservas 4-658-7252. Y también en Italia, 491 Lomas de Zamora. Reservas al 4-292-4776. Casa Pepe Medina, servicios fúnebres, ambulancias, traslados y cremaciones. Avenida Irigoyen 6675 Escalada, 4242-0520. Leo Bus, nosotros te llevamos. Viajes de larga y corta distancia, excursiones, servicio de combi y eventos deportivos. 11-57-37-19-35. Nextel 906 asterisco 628. Sanitarios Panacio, todo para el instalador. Gas, agua, desagüe, tanques y grifería. Martín Rodríguez 1136 Banfield. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739.
Doctora Silvina Gula, abogada penal, laboral, civil y comercial. Asuntos en Capital Federal y Provincia. Garay 162 Escalada, 4242-4143, 1532-53-1191. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión por Radio Cadena AM 1470. Muy bien, señores, nuevo bloque de Talleres, Locura y Pasión. Por el aire de Radio Cadena estamos compartiendo juntos la noche y las vías de comunicación que están abiertas. Claro, el 1564-67-98-72, el 4225-7304. Talleres, a mi parecer, es un equipo demasiado voltero. No parece un equipo de fútbol que sale a ganar. Parece un equipo que le interesa más la tenencia de la pelota que salir decidido a ganar. Es por eso que no hacemos goles de visitante, porque además es muy previsible y nada de peso ofensivo, especialmente de visita. Si no, miren el partido de ayer, te dice el comentario, dice Cacho Guarrasi. Es un comentario que se puede emparentar un poco con lo que usted definía como la falta de profundidad de Talleres. A lo mejor en ese mensaje del oyente está un poco sintetizada o se expresa la idea de por qué el equipo no logra tener esa profundidad. Es cierto, por momentos tiene mucho la pelota Talleres, le cuesta poder direccionar una variante distinta a la que habitualmente está acostumbrado el equipo a utilizar como medida de resolución de alguna jugada, en esto de tocar la pelota de un lado y al otro, se aproxima mucho a la puerta del área grande, pero después da la sensación de faltar la respuesta. Y cuando uno ve algunos remates, a lo mejor son a destiempo, desatinados. Tengo el recuerdo en Escalada de lo que fue la victoria frente a Defensores de Belgrano 2-1. El que rompe el molde es el Cuqui, Eduardo Verón. Pero después, en cuanto a remates desde media o larga distancia, para sorprender, digo, porque es obvio que un equipo que toca la pelota a lo largo de 70, 80 metros de la cancha, va a querer ingresar con el balón dominado a la puerta del área para meterse, no sé si con la pelota y todo, pero por lo menos definir a la altura del punto del penal. Y los que rematan son, en algún momento, Luis Funes, lo fue, por lo menos con Defensores, voy a ese recuerdo, Sebastián Prieto, que no le da precisión a los remates, frente a Riestra vuelve a pasar lo mismo, tengo por ahí un remate de Prieto, alguna que otra de Jaime que termina reboteando las piernas de los defensores, y no hay mucho más como para decir, bueno, con este tiro letal, entra Walter Ortiz a jugar un ratito de segundo tiempo, busca más o menos lo mismo, pero tampoco llegan a ser. No. Remate franco al arco, de esos que fulminen, o que verdaderamente puedan provocar este factor, el de la sorpresa. Eso es previsible en su movimiento, y a lo mejor los rivales ya conocen el movimiento y se hace más fácil esto de cerrar defensores y armar dos líneas más chicas y más cortas en el fondo como para que puedan dar contención. Eso mismo de marcar, creo que a Talleres le faltó implementar el disparo de media y larga distancia, que tanto le sirvió en las primeras fechas con Emanuel Ibáñez, que sorprendió, con Juan Jaime, que también generó mucho peligro. Y creo que el campo de ayer era ancho, y creo que Talleres tendría que haber aprovechado mucho más a César Bora y a Esteban Prieto para llegar más cerca del arco con los laterales, ya sea para enviar un centro o para encarar ellos mismos. Y es algo que le pide Cristian Dirico, sí, a su dirigido. Nos contaba Verón cuando le hacíamos la nota post partido con Defensor Belgrano, más allá de algún chiste que decía que se la sacó de encima, la pelota en un golazo real que hizo el Cuqui, nos decía que lo que había pedido Cristian Dirico era sorprendamos de disparos de larga y media distancia, porque el campo está para eso. Defensores, bueno, había cerrado muy bien, había propuesto un juego bastante brusco, y Verón lo primero que hizo fue darse vuelta y la colgó de un ángulo. Así que me parece que era lo que veíamos todos, ¿no? Que tenía que suceder, porque en Coletani sabemos que además hace mucho hincapié en la confianza propia que tiene a la hora de salir lejos del arco. Y ahí es donde puede fallar. Ahí era donde podía fallar, y de hecho lo hizo. Falló y adentro la pelota. Exactamente. Igual creo que, más allá de algunos casos como este, me parece que la falencia del equipo fuera de Escalada tiene que ver más con la generación de juego de mitad de cancha, de que Jaime, ayer para mí, más allá de que usted lo remarcó como uno de los grandes jugadores, a mí me parece que Jaime estuvo un poco impreciso y le faltó hacerse realmente dueño del equipo. Creo que Jaime, cuando tiene la pelota en los pies, Talleres es otro. Es ese que le da soltura, que da el pase justo para Jiménez o para Gaona, y ni hablar para los delanteros. Y creo que necesita Talleres de un Jaime para poder empezar a generar juego y pensar en el arco contrario. Me parece que ayer le faltó a Jaime un poco más de precisión y un poco animarse más a romper el esquema, a romper el molde de una defensa de Riestra que era imposible de quebrantar. Y creo que a partir de ahí, con un Jaime un poco más activo, con un Jiménez un poco más preciso, porque ayer no fue el gran partido del Loro,
que nos tiene acostumbrados a otra cosa, ¿no? Pero más allá de las grandes producciones que ha hecho Jiménez durante el largo del campeonato y la primera C, ayer no pudo hacer lo mismo. Tampoco Gaona estuvo muy presente y por eso creo que le falta un poco a Talleres la generación. Romper el molde, que Gaona apile dos jugadores, suelte para Jiménez. Y a partir de ahí, buscar o el remate a larga distancia o también abrir para los delanteros. Yo no creo que era inquebrantable la defensa del Riestra. No, para mí tampoco. Creo todo lo contrario. Lo que pasa es que Talleres no supo hacer. De hecho, se ganó una expulsión Riestra cuando no había necesidad de ir al piso, estando molestado. Creo que exacto. Fue bastante infantil en algunos casos la defensa de Riestra. Las dos expulsiones, la de Borda, que la tenemos. La de Borda también. Con muy poca óptica visualizada desde la platea porque es pegada a la raya y no se ve desde el sector de la cabina donde estamos nosotros. No la pudimos ver del todo, pero una agresión cuando... Ustedes estaban más abajo, se ve el patadón que vuela, ¿no? No se ve el contacto exactamente con el cuerpo de rival, pero se ve la actitud. Estaba bastante enojado, bro, Borda, por lo que había sido el partido, con un Bravo que había jugado un partidazo y no lo podía parar. Pausa, señores, ya regresamos. Quédese de lo que va a ver. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. ¿Disfrutás con la música italiana? Chiamami. ¿Recorremos Italia juntos? Chiamami. ¿Querés saber más sobre la lengua y cultura italiana? Chiamami. Chiamami. Te esperamos el lunes a las 17. Idea y conducción, Perla Liliana Costa. Yo soy de Parque Patricios, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barro. Huracán 2x4. Toda la información del Club Atlético Huracán y lo mejor de la música ciudadana. Notas, homenajes y grandes premios. Conducen Rubén Nieves, colabora Facundo Arce. Te esperamos el lunes a las 21. Soy de Parque Patricio, vieja barriada de ayer. Huracán 2x4. Escúchanos en internet www.cadenaam1470.com. Todo tiene su tiempo. La Fundación Volver a Empezar te invita a escuchar el programa Todo tiene su tiempo. Trataremos temas de interés como depresión, fobias, soledad, abuso emocional, maltrato, adicciones, duelo y mucho más. Conduce Graciela Correa. Todos los martes a las 16 por AM1470. Todo tiene su tiempo. Bohemia juvenil, alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado. Un cacho de cultura. Un programa dedicado a la cultura general, con micros, reportajes, poesía, cuentos y buena música. Conducen Pablo Balsina y Alicia Romero. Te esperamos el martes a las 17 por Radio Cadena. Si tuviera que explicarnos. Radio Racing Show. La actualidad del más grande en una audición renovada y diferente. Un programa de locos por Racing. Te esperamos el martes a las 20 por AM1470. Radio Racing Show. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Las noches de los martes ya no son las mismas. Brindo por las mujeres. Quinta temporada. Ota, Ryan y Ferchu te cuentan la actualidad que ya escuchaste, pero con el humor de siempre. Brindo, quinta temporada. Todos los martes a las 22. Por Radio Cadena, AM 1470. ¡Salud!
Si usted tiene un negocio y planea publicitar en medios, hágalo en Radio Cadena. Contáctese con nuestro departamento comercial al 4225-7304 y al 4247-6596. Vea cómo su negocio crece. Las orquestas. Las voces. Rara como encendida. La poesía. Tienen un sello. Tangos en Cadena. Sentimiento e historia en Ritmo de Tango. En la conducción, Pancho Vilches. Todos los miércoles a las 15. Tangos en Cadena. Estás escuchando AM 1470. Radio Cadena. Es la hora 20:31. Radio Cadena te da la temperatura. 12 grados. La humedad, 67%. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión, por Radio Cadena, AM 1470. Muy bien, señores, nuevo bloque de Talleres Locura y Pasión, el tercero en este caso. Las vías de contacto que están abiertas y los mensajes que van llegando. El 4225-7304, el 4247-6596, el 15-64-67-98-72. Feliz cumple, Frecuencia, abrazo grande, dice Jorge Guarracino. Bien, hoy por la tarde trascendía el robo que estaba sufriendo el Club Atlético Talleres, o por lo menos una porción de sus instalaciones. El portón de la calle Gaboto, que estaba abierto, que se estaban llevando hierros en el sector donde está el obrador de la construcción de la nueva tribuna de la calle Gaboto. Una pena que esto siga sucediendo, a ver si alguien en materia de seguridad toma nota de esto, porque son permanentes los robos, los hurtos que se dan en ese lugar, en todo ese perímetro, en el de la calle Gaboto, en el de la avenida Rosales, lo sufre en este caso la gente de la subcomisión de estadios. Si están por ahí escuchándonos, nos gustaría saber exactamente cuál ha sido por lo menos la consecuencia de este accionar de los vándalos, porque ha perdido plata seguramente Talleres en relación a esto, y a uno le da mucha pena porque los hinchas nobles, los que de corazón quieren a Talleres, ayer estaban trabajando un grupo, una decena, en el sector de la cabecera de la calle Timote y en el sector de la tribuna lateral Germán Denis, para poner a punto las instalaciones. Habían estado pintando durante toda la semana la cabecera Ángel Bosio, y en la tribuna Denis ayer estaban trabajando, pintando, llevando de temprano tareas de limpieza para poder pintar. Luego, una decena de socios, insisto con esto, que se rompen el alma, de verdad, como para que las cosas puedan estar mejor. En un momento donde no es fácil, un momento crítico también desde lo económico para el club, que está perdiendo mucho dinero por esto de jugar solamente con socios. En un accionar que de parte de la policía, por lo menos de manera muy rígida, se lleva adelante en cuanto a lo que tiene que ver con los operativos policiales los días de partido. De hecho, por ejemplo, a quien les habla no lo han dejado ingresar con una botella de agua mineral. Como periodista uno tiene la necesidad de hidratarse. Bueno, no han dejado que ingresemos con la botella. Y durante la semana pasan estas cosas. A viva luz se abren las puertas de algún sector de las instalaciones. No es la primera vez que pasa. Y se llevan lo que no es de ellos. Lo que es del club, lo que es de algunos socios que lo han donado para el club, para poder seguir adelante con las obras. Tenemos en línea a quien ha sido por segunda vez consecutiva para nosotros el jugador más valioso de la cancha. Y el autor de un golazo el miércoles ante Defensores. A quien obsequiamos de manera simbólica el premio como al pilar de la cancha, el jugador más destacado de Talleres. Eduardo Cuque Verón, lo podemos saludar en línea de Talleres Locura y Pasión. ¿Cómo va, Cuque? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia ahí. No pudo ser completa la semana, una de cal y una de arena, porque fue muy festejado el triunfo sobre la hora de manera agónica frente a Defensores. Y lo que parecía que servía como impulso, como gran envión para ganar en condición de visitante por primera vez en el torneo. Ayer quedó sueño como trunco porque fue Riestra el que se quedó la victoria, habiendo hecho bastante menos que Talleres, da la impresión. Sí, la verdad que fue injusto los dos. El del miércoles sufrir hasta el final
y el perder los tres puntos contra Riestra, la verdad que fue totalmente injusto. La verdad, mucha bronca porque el equipo jugó bien, creamos situaciones y no se pudo dar. ¿Qué es lo que se puede rescatar de la actitud de Talleres ayer jugando en condición de visitante? O a lo mejor es eso, la actitud precisamente, de lo que se puede rescatar del equipo. No, creo que se jugó bien. Riestra en el segundo tiempo no cruzó la mitad de cancha. Lo tuvimos en un arco. Creamos muchas situaciones. Creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras. Que una que me saca el arquero de cabeza. La verdad que no quiso entrar la pelota porque chance tuvimos. En el segundo tiempo manejamos la pelota, no le podíamos entrar. Igual generamos situaciones y no se dio. Y eso llegaron una vez y convirtieron. Muchas veces suerte. La llegada tan clara que hablas del primer tiempo es aquella que da la impresión de como no cambia la saca, ¿no? Tras un cabezazo tuyo. Sí, es una pelota imposible, la verdad. No sé cómo volvió, cómo retrocedió esa, porque venía para un lado y voló para atrás y la sacó. La verdad que muy muy buena tapada, pero mucha bronca porque no quiso entrar la pelota. Situaciones creamos y esa la bronca que nos quedó porque el equipo jugó bien. ¿Y por qué crees que no se puede liberar Talleres de este karma, que no puede quebrar la racha? Lleva de los que ha disputado de los últimos seis, los únicos seis en condición de visitante en el campeonato, dos empates y cuatro derrotas consecutivas. ¿Por qué se hace tan esquivo, tan difícil fuera de casa? No, la verdad es que ni nosotros lo podemos entender. Creo que el partido este que pasó fue lo que nos pasa, no quiere entrar la pelota. Creo que generamos, tenemos el control de partido y no quiere entrar. Por ahí siempre son resultados injustos. Y nos ha tocado jugar con equipos muy complicados que se hacen muy fuertes de local. Pero bueno, ahora esperemos, hay que mentalizarse y ganar de local aunque sea. Hay que ganar de local porque ha sido el punto más fuerte del equipo, Eduardo, y para lograr la permanencia ya en este tramo decisivo del campeonato son fundamentales los pequeños puntos y los grandes puntos que se ponen en disputa. Todos van a ayudar a que Talleres conserve la categoría y creo que en condición de local es lo que el equipo como punto más fuerte ha mostrado, y seguramente ustedes saben que se viene por delante Armenio, que es otro de los que está complicado con el tema del promedio, y por eso sería fundamental. Ganarlo implicaría también hundir un poquito más al oponente. Sí, la verdad que hay que hacerse fuerte de local, nos sienta bien jugar de local. Tuvimos un par de empates que eran injustos, volvimos al triunfo con Defe, esperemos seguir así siendo fuerte, y la verdad que si viene un rival que es directo, hay que tratar de hundirlo y que haga lo menos puntos posible, pero nosotros creo que estamos bien. Creo que es el primer, para muchos es la primera vez que están jugando en la B Metro. Es una categoría distinta a la C. Creo que si mantiene la base Talleres el año que viene, el campeonato que viene va a pelear más arriba. Creo que esto es algo muy nuevo con equipos que por ahí respetamos y no había que respetarlo, pero que uno piensa que son grandes en la categoría y si lo hubiéramos jugado sin pensar que era un grande, hubiéramos sacado más resultados. ¿Eso lo decís por qué partidos? ¿El de Platense, el de Morón a lo mejor? Y uno lo que no, por ahí muchos chicos eran nuevos en la categoría y vos sentís Morón, sentís Platense y vos decís estos son grandes, es como Almirante. Sí. Son grandes la categoría, siempre meten miedo, respeto. Uno por lo general se lo respeta mucho, pero fuimos superiores a esos equipos, fuimos muy superiores y no se nos dio. ¿Vos creés que si Talleres hubiese roto el molde en algún momento, en condición de visitante, podría haber ganado estos partidos? Talleres es un grande también, pero como te digo, es el primer torneo en la B Metro para muchos. Y es algo nuevo, la verdad que yo creo que Talleres el torneo que viene va a pelear arriba. ¿La diferencia básica dónde está? ¿En que hay menos espacio? ¿Que se juega
tal vez a otro ritmo y con mayor precisión. Esta es una característica que se, sí se destaca. Se juega un cambio más. Claro. En la C por ahí, aparte, en esta categoría se piensa más, es difícil entrarle. En la C por ahí se descontrolan los defensores y tenés más situaciones. Acá no acá tenés muy pocas situaciones. Y acá donde te descuidas te hacen un gol. En la B habíamos demostrado en varios partidos que nos hemos equivocado y le hemos tenido que sacar de adentro. Eduardo, en la B es más difícil encontrar el error del rival, es menos factible que aparezca. Sí, la verdad que son equipos que planean esto y juegan a la contra y es muy difícil entrarle. Es muy difícil, por eso nosotros tenemos la forma de juego nosotros. Nos faltó un poquito más de velocidad, pero el equipo lo está encontrando y está encontrando los espacios. Creo que estamos jugando bien. Estos últimos partidos se demostró que tocando quedan los espacios, así que esperemos seguir por esa racha de quedar situaciones, que es lo que nos estaba faltando. Creo que teníamos muy pocas situaciones. Ayer vos sabés que en un tramo de la transmisión destacábamos el ritmo con el que se jugaba la pelota, sobre todo esto del pase corto del lado de Talleres y sobre todo el lado de Riestra, ¿no? Un equipo con mucha velocidad a pesar de tener hombres grandes de buen porte en lo físico, y sin embargo esa precisión no disminuía y se hacía complicado en un tramo pensar en un partido donde alguno de los dos meta la pausa, donde trate de buscar tal vez un poco más de equilibrio en la mitad de la cancha, porque justamente en ese cambio de velocidad que nunca aparecía el partido se tornaba de ida y vuelta, aunque no tan trascendente en cuanto a llegadas. Sí, creo que se hizo más en el primer tiempo, creo que fue claro, un ida y vuelta, pero la verdad que estuvimos muy inteligentes nosotros y físicamente estuvimos muy bien. Habíamos jugado hacía 2 o 3 días un partido que lo tuvimos que pelear hasta el final, un partido muy duro, una cancha pesada, y la banda siguió corriendo hasta el último minuto y buscando el resultado, que no se pudo dar, pero creo que eso es para resaltar del equipo que dejó todo y venía de una seguidilla, pero ni un día libre, porque teníamos partidos muy muy seguidos y muy complicados y en cancha muy pesada, con la lluvia no paró. ¿Todavía te duele, Cookie, el codazo que te dio Gous en el partido? Sí. Ni siquiera te lo esperaba, sí, nos comentabas. Por ahí lo tengo que controlar al nene, que no me agarre la nariz porque todavía me molesta un poco. Ayer estaba Luciano Gous en la cancha. Nos saludó muy amablemente. Si se hubiese comportado así con Verón hubiese sido un poquito más justo, me parece. No le tiró un codazo a usted en ese momento. No, pero creo estaba enojado por otra jugada, no conmigo. Pero la ligaste vos, Cubi. La ligué yo. Estamos charlando con Eduardo Verón esta noche en Talleres Locura y Pasión. ¿Cuándo retorna al trabajo? ¿Mañana en qué horario? Mañana tenemos que ir a Defensa y Justicia. Mañana el amistoso postergado. Bien, y en la semana, Cookie, va a haber algo de laburo físico y después aparentemente Armenio va a ser el rival del viernes, así que tampoco hay mucho margen para andar regalando nada en esta situación de exigencia, porque viene Armenio, vendrá San Carlos, todo apretado en el calendario, y después la Guayurquiza. Partidos tremendos. Sí, sí, la verdad que ahora hay que trabajar en la recuperación de lo que están cansados, que han dejado todo. Creo que primero hay que hablar con el profe, que la recuperación, que eso lo hace muy bien el profe. Los que no han jugado también tienen que tener un poco de fútbol, así que eso lo maneja Cristian muy bien, así que lo va a manejar, divide muy bien la semana. Eduardo Vero, gracias por haber dialogado con Talleres Locura y Pasión. No, gracias a usted por llamar. Ahí pasaba Eduardo Verón, entonces, charlando con nosotros en esta noche. Exacto, Ignacio, tengo mensajes de los oyentes comunicándose al 1564-67-98-72. Feliz cumpleaños y gracias por siempre tenernos al tanto de toda la información del club. El saludo para toda la familia Ortiz, el que escribía el mensaje era Bruno, y siguen los mensajes a la misma línea, al 1564-67-98-72. Felicidades, muchachos, por muchos años más siguiendo a nuestro querido Talleres, dice Marcelo Blanco. El saludo que llega también del señor Diego Mochetti, que nos felicitaba por los 12 años, que hace posible la apuesta por internet de este programa a través del sitio propio. Después está el de la radio, por supuesto, pero ofrecemos esta posibilidad de dar servicio a los que están lejos de Escalada a través de dos páginas web. No es habitual que ocurra con algunos medios periodísticos, por lo menos de los que
se denominan como partidarios y siguen la campaña de un equipo. Nos metemos en la pausa y ya regresamos. Estamos compartiendo juntos Talleres, Locura y Pasión. La Espiga de Oro, las mejores pastas de zona sur. Ventas por mayor y menor. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4242-6977. Y del Valle Iberlucea 3021, Lanús Oeste, 4241-5287. Organización Bocio, asesores de seguros. Mercedes 3772, Segundo B, Villa Devoto. 4-502-6031. 15-5407-8282. Comercial Urbana, seriedad en sus operaciones inmobiliarias. Avenida Hipólito Yrigoyen 6411, esquina Rosales, Escalada. 4-248-5255. Centro Odontológico Doctora Liliana González de Martín. Todas las especialidades, obras sociales y particulares. Beltrán 338, Escalada. Turnos 4202-5060. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer. Con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirrápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide, viaje con Micro Ómnibus 45. Fotocromos Milla, una empresa de película. Los mejores fotocromos de la zona sur. Avenida Hipólito Yrigoyen 2846, primer piso, Lanús Oeste. 4240-2128. Ferretería Madero, sanitarios, pinturería, bulones y materiales eléctricos. Rosales y 2 de Mayo, Escalada. El arquitecto César Buosis agradece el aporte de quienes hicieron posible la construcción de nuestras tribunas y los invita a seguir colaborando. Consultas por planos al 15 49 16 03 15. Tapicería Integral El Diseño. Autos, butacas, utilitarios, chips, alfombramientos. Lituania 1410, esquina Gaboto, Escalada. Juan Carlos Calvo, productor asesor de seguros. Avenida Hipólito Yrigoyen 10146, Temperley. 4243-0400. Autoservicio Talleres. Alimentos, artículos de limpieza y fiambrería. Marco Avellaneda 1221, Remedio de Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras, lavarropas, visitas sin cargo y garantía escrita. De Damián Dinuso. 4248-1724. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería y productos de campo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. Omar San Girolamio, odontólogo Miriam Valente, foniatra. Turnos de lunes a viernes de 8 a 10. Martes, miércoles y jueves por la tarde. Consultorio 2 de mayo 2784, Lanús Oeste. 4247-8484. Conficat, la confitería del Club Atlético Talleres. Platos del día, minutas, festejos, agasajos en la sede del club. Timote y Manuel Castro, Escalada. G. Rivas Propiedades, venta, alquiler, tasaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 4862, Lanús Oeste. 4241-3307. En 100 días, remodelamos el cuarto piso del edificio municipal, dos jardines de infantes, y comenzamos las obras en dos salas de primera atención. Lanzamos el plan preventivo de bacheo y regularizamos el sistema de recolección de residuos. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión, por Radio Cadena. AM 1470. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver. La fiesta terminó. Ya no podés tener.
Muy bien, señores, último bloque de Talleres Locura y Pasión. Muchos mensajes en esta noche. Felicidades por ser siempre fieles a Talleres, no aflojen nunca, dice Daniel Shorter. El agradecimiento a todos, ¿eh? Quedan varios, pero no vamos a poder cumplir por cuestión de tiempo. Por ahí Daniel sabe con respecto al robo que ha sufrido la subcomisión de estadio, lo ha sufrido Talleres en realidad ahí en la obra en construcción, que avanza a pasos agigantados. En un momento económico, insisto, ¿no? Complicado en todo sentido, en lo que respecta a la economía de la gente, del socio, fundamentalmente de Talleres, que está, por supuesto, a partir de lo que ha pasado en estos tiempos de jugar a puertas cerradas y demás, bueno, cuando se ha habilitado la posibilidad de jugar con socios, ha tenido la chance de acercarse en los horarios ridículos que muchas veces dispone la programación y que pinta para seguir complicado también en este aspecto de Talleres. Por eso la contribución de la gente es menor. El otro día lo chequeaba con Damián Dinuso y se calcula con 50% menos de la colaboración que venía recibiendo la subcomisión de estadio, ha ingresado en el transcurso de este último mes y pico a las arcas del avance de la tribuna, por una consecuencia lógica de la disminución del público. La última presentación de local tendría en el estadio no más de 250 a 300 socios de Talleres. Y así es complicado. Están siempre los mismos que colaboran habitualmente. Pero también hay un margen de gente que va quedando afuera por esto del horario. Y la perdió 120 mil pesos Talleres. Lleva perdido entre lo que va de los partidos que obviamente. ¿Tres partidos jugó que disputó? En los tres. Barracas, Acassuso y Defensores. Promedio Acassuso fue el primero, Barracas luego y Defensores de Belgrano. Promedio de 40 mil pesos por partido. Además del gasto que calculábamos nosotros aquí. De concentración. De 20 mil pesos frente a Villa San Carlos en el partido suspendido. Exactamente. Difícil así, ¿no? En lo económico, por lo que tengo entendido, por ahí usted tiene algún otro dato más preciso, ha arreglado la publicidad con el Banco Provincia Talleres, en aquello que se le había pedido en algún momento como gestión al intendente Néstor Grindetti, que había charlado Alejandro Freije, el presidente de Talleres, en algún momento. Tengo entendido que está aprobado eso y que Talleres va a recibir ese ingreso mensual. Sigue peleando por la continuidad de la publicidad de Provincia Seguros, que es otra empresa del Banco Provincia, una empresa que tiene vinculación con lo estatal, precisamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Berretti y el parte de los lesionados, porque es importante a esta altura tener en cuenta que Granero está out para lo que resta del campeonato. Sí, afuera. Alejandro Granero, que en el gol justamente de Defensores, que empataba momentáneamente el partido, se lesionó, con muchísima mala suerte lo del arquero, y si bien aún no se hizo la resonancia porque estaba muy inflamada la rodilla izquierda del arquero de Talleres, ya le confirmaron que es una lesión ligamentaria, y más allá de saber con exactitud la gravedad de la misma, se prevé una ruptura de ligamentos que lo va a apartar de las canchas al menos por 6 meses. Habrá que ver, como decíamos, los estudios finales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mañana, no creo que obviamente con el amistoso con Defensa y Justicia, pero sí haciendo movimientos diferenciados con Pablo Rotolo, va a volver a su entrenamiento después de 21 días Martín Blanco, con un fuerte golpe en la zona media, que la única rehabilitación que implica ese golpe es el reposo absoluto, no podía ser ningún otro tipo de rehabilitación ni de. Lo complica para correr, para respirar, para todo. Exactamente, y para forcejear un delantero de las características de Blanco. Sí. No tenía otra forma que reposo absoluto de 21 días que se van a cumplir justamente mañana, y por eso no creo que esté el próximo viernes ante Armenio. Habrá que ver justamente con esta reprogramación si podrá ir al banco con Villa San Carlos, pero lo que nos decía el mismo jugador era que él esperaba estar en óptimas condiciones para el partido contra la Guay Urquiza. Habrá que ver si con San Carlos el martes 10 de mayo podrá tener algunos minutos. ¿Cómo se produjo la lesión de Blanco? Recuérdelo. Fue en el partido con Acassuso, en aquel empate aquí en Escalada. En un choque contra el arquero que sale con la rodilla arriba y la rodilla impacta en la zona media de Martín Blanco. Una situación difícil. Complicadísima, más allá de que no es demasiado grave, por eso mañana va a estar entrenando. Lo que nos decía él es que más allá de las ganas de entrenar no lo podía hacer, el médico le recomendó que no entrenara hasta este lunes, y las ganas lógicas de volver a entrenar y de volver a tener contacto con la pelota. Por otro lado, Eloy Pereira, que se fue esguinzado en el partido con Barraca Central, se previó un esguince bastante leve, era un poquito más fuerte, por eso más allá de que el jugador esperaba jugar ayer frente a Riestra, no lo pudo estar, siguió haciendo movimientos diferenciados hasta el viernes e inclusive unos movimientos personalizados en su casa el fin de semana, y esperemos que ante la expulsión de Borda esté el viernes en Termeño, que habrá que ver durante la semana cómo es que responde su tobillo derecho, un esguince que en principio era leve pero es bastante más fuerte. Lo necesita al dirijo, sin lugar a dudas. Obligadamente, se quedó sin la variante. Y la otra noticia es la de Joel Arce, recordemos que se había roto los ligamentos también, que ya finalizó su primer mes de recuperación.
que consiste en recuperar la movilidad, la flexibilidad de la rodilla, y ya está pensando hacer movimientos con pelota. Nos decía muy entusiasmados, nos faltan 5 meses. No hubo inferiores en esta semana, por el Día del Trabajador, la jornada de hoy no se realizó, al igual que no hubo fútbol en la Argentina, en el ámbito profesional tampoco. Correcto, ni ayer ni hoy pudieron disputar sus encuentros los jugadores inferiores. Recordemos que la semana pasada hubo victorias de la quinta y sexta categoría, no, de la octava y novena categoría, mientras que la octava había caído derrota. Mientras... Ganaron la séptima y la novena. Ganaron la octava y la novena, octava y la novena. Séptima cayó derrotada. Bien. Y la cuarta, quinta y sexta no pudo disputar sus encuentros. Ayer estaban entrenando los planteles de divisiones inferiores también, como lo hacen habitualmente en toda la semana, con mucho empeño. Hubo un cambio, usted lo dijo, en la quinta división. Fernando Besazo se hizo cargo de la conducción técnica. Con Tito Pereiro, ayudante de campo. Vuelve Tito Pereiro a trabajar, quien había estado laburando en la última etapa con Pascuti, ¿no? Como ayudante de campo. En ese cuerpo técnico que había conformado Beto Pascuti, hoy todavía técnico de Almirante Brown. Señores, nos estaremos reencontrando el próximo viernes, Dios mediante. Atentos con la frecuencia por la que estaremos, porque seguramente con alguna complicación también en cuanto a programación, estaremos nosotros desde el Templo de Timoteo Manuel Castro para lo que será un partido crucial para Talleres, enfrentando al Deportivo Armenio. Digo crucial porque Armenio camina por la cornisa en la categoría. Pero hay que darle el empujoncito y no reanimarlo. Ganó frente a Tristán Suárez este fin de semana. Y hay que ayudarlo, a convidarlo al Deportivo Armenio, a sacarlo de la carrera a Talleres y a convidarlo a Armenio a que vaya para abajo, digo, ¿no? Me gustaría verlo el partido igual entre los dos. No sabe qué partido se viene, ¿no? Mamita, a estar atentos también con el Pinto, si me permite que le diga. Fuerte abrazo y saludo para Miguel Federico, que se fue pensando que estábamos en Centenario en vivo, ¿no? En esta noche de domingo hemos estado aquí en el estudio central de Carlos Gardel y Amado Nervo. Fuerte abrazo para todos, nos reencontramos el próximo fin de semana. Chao, gracias. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena. AM 1470, Radio Cadena, espacio publicitario. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. ¿Sabías que en